¡Anda! Mira qué buena canción para iniciar un programa acá en Canal ISB. Tu programa favorito, el programa que tú andabas esperando, ¿cierto? Estabas esperándolo. Ya estamos acá contigo. Así es que en este día martes 12 de noviembre, que estamos llenos de energía para poder traspasar la pantalla, ¿cierto? De tu hogar y compartir contigo durante 2 horas en la mañana y 2 horas en la repetición de 2 a 4 de la tarde. En esta jornada, no dejes que yo me vaya. Y por supuesto, hoy es buena esta canción, Con el corazón vacío. ¡Qué romántica! A mí me gustan esas mira, a ver, escuchemos. Agárrense de las manos. ¡Oh, muy buena! Esta canción me da energía inmediatamente. Así que la sonrisa la tendré desde acá hasta acá, apareceré una rana. Oye, Angelina. Cuénteme. Uy, que anda y elegante. ¿De verdad encuentras pues, tú? Obvio, pintía, pintía. ¡Mira tú! Podría amarte. Mira, es que voy a ir a algo. Iba a ir a una reunión y me dejaron plantar. Que me quedé. ¡Mira! Me quedé con los crespos hechos. Así que por lo mismo, miren, te digo que mañana voy a venir con la misma ropa porque me la corrieron para mañana. Así que, chiquillos, ustedes en la casa, discúlpenme, pero yo mañana voy a venir igual. Mismo perfume, mismo peinado, los mismos rulos. Voy a dormir sentada. Así que hoy día les quiero contar que estaremos con Charlie Tech y su sonrisa de cada día martes. Charlie Tech, 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 Tech. Y también estaremos en la compañía de Juan Ferreira. ¿Quién es Juan Ferreira? Bueno, ahí lo descubriremos, pero sí, nos viene a contar una serie de novedades y avances del proyecto Migrantes en la comuna de San Bernardo. Así es que estaremos conversando con él de esta temática que es bastante interesante y que estamos seguros que a usted le va a gustar muchísimo. Y por lo mismo ya estamos listos y dispuestos para decir que se agarren de las manos, ¿cierto? Unos a otros conmigo y vamos a decir todos juntos que juntos se pasa mejor. Agárrense de las manos. Inmediatamente a todos nuestros amigos que nos están viendo, a que ingresen a Facebook y escriban dónde está la lupita, canalisb.cl. E inmediatamente ponga me gusta, nos siga, pero por sobre todas las cosas, usted tiene que compartir nuestro fanpage. Recorte y pegue en su WhatsApp, por ejemplo, recorte y pegue y mándelo a todos sus contactos a través de un correíto electrónico. Sea generosa, sea generoso y ayúdenos a que nuestra comunidad vaya creciendo día a día. Todo eso gracias a ustedes. Además, queremos invitarlo a que usted nos escriba un correíto electrónico a contacto@canalisb.cl, tal cual como aparece aquí abajito en pantalla, contacto@canalisb.cl. De esa manera usted hace lo que quiera en el correo. No tenga ninguna aprensión en escribirnos lo que sea. Así que recuerde, tal cual como aparece aquí en pantalla, contacto@canalisb.cl. Además, anote por ahí nuestro teléfono porque lo puede necesitar en algún minuto. Recuerde que es 22-858-2204. 22-858-2204. Y lo puedo ocupar cuando usted estime conveniente. Llámenos en cualquier momento. Acá estamos para recibir todas sus llamadas. Además, recuerde que tenemos una fabulosa página web que es www.canalisb.cl, que tiene ahí inmediatamente cuando usted la abra un recuadro, y ese recuadro es nuestro streaming que sirve para que usted nos vea en cualquier lugar del mundo. Si quiere vernos en Santiago, en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en el extranjero, en cualquier lugar, usted nos puede ver a través de www.canalisb.cl. Bueno, una vez entregada toda esta información, usted ahora ya puede difundirla, promover nuestro canal y, como les mencionaba anteriormente, para que cada día vamos creciendo un poquitito más en cantidad de amigos y personas que nos ven cada mañana.
Una vez entregada toda esa información, ahora sí podemos dar el paso directo a aquella vocecita que habíamos escuchado hace un ratito atrás y que muy bien describió la situación de mi día martes, en donde me dijo que quedé con los crespos hechos. Así que vamos entonces a saludar a nuestra querida Evecita, que ya la habíamos escuchado un ratito atrás y que nos explica en relación al santoral católico. ¿Cómo estás, Eve? ¡Hola! Oye, me amaneciste con una voz media extraña. ¿Qué te pasó? ¿Te mojaste los pies? Ahora sí. Ahora sí que sí. Ese era don Agustín. Ah. Lo echo al agua. Ya, miren. Hola. Hola. Les cuento que hoy día celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe. María de Guadalupe. Es la Virgen María que toma su nombre de Guadalupe por el lugar donde ella se aparece. Si tú... Te haces memoria, tenemos la Virgen del Carmen, la Virgen de Aparecida, la Virgen de Fátima, de Lourdes, de Andacollo, la Tirana, de Guadalupe, de muchas. Y se llaman advocaciones y se dice así porque ella toma el nombre del lugar donde se le aparece y a las personas a las que se le aparece. En este caso, el día de hoy, celebramos a Nuestra Señora de Guadalupe y una breve historia de esta aparición ocurre en 1531. Ella se le parece a un indio llamado Juan Diego. Era un indio muy, muy, muy humilde que iba de camino desde pasando por el cerro que se llama Tepeyac hacia Ciudad de México. Y la Virgen se le aparece y le dice que ella es la Virgen María. Le dice: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, madre del verdadero Dios por quien se vive. Y la Virgen le pide que le lleve un mensaje al obispo y le diga al obispo que ella desea que se construya un templo en ese lugar, y en ese templo quien invoque a la Virgen, a ella misma, se le concederán sus intenciones, sus deseos. Y ella quiere ese templo para que la gente se vuelva a Dios y rece. Juanito va donde el obispo a decirle ese mensaje, no lo toma mucho en cuenta. Vuelve al otro día y le dice a la señora, la Virgen, que le fue mal. Le dice: vuelve a ir. Y así pasaron bastantes días. Y en un momento el tío de Juanito se enferma y Juanito no quiere pasar por ahí. A todo esto, antes el obispo le había pedido una señal. Él le iba a creer si Juanito le llevaba una señal de la Virgen. Ya. Y la Virgen le dice: vuelve a ir porque tu tío se acaba de sanar. Y esta es la señal que quiero que le lleves al obispo. Le dice: recoge esas rosas que están ahí. Juanito hace caso, recoge las rosas en su manto y le lleva al obispo. Entonces le dice: señor obispo, esta es la prueba que me mandó la señora. Deja caer las rosas y junto con las rosas aparece en su tilma, en su ropa, la imagen de la Virgen impresa en su tilma. Así que el obispo cree y manda construir una ermita que posteriormente es el santuario que hoy día conocemos de Nuestra Señora de Guadalupe. Y esa tilma es la que se conserva hoy día, que se han hecho múltiples estudios y todavía no tienen un consenso de cómo esa imagen se imprimió humanamente en esa tilma, así que se considera un milagro de la Virgen que esté ahí. Así que esa es la celebración del día de hoy. Entonces hoy vamos a saludar a Guadalupe. Sí. Así que muchas gracias, Evecita. De nada, pues. Oye, yo sufrí mucho porque ustedes se acuerdan mi virgencita que yo tenía acá colgada, que ustedes me decían que era bien bonita, ¿se acuerdan? Se me cayó. En alguna parte, no supe dónde, se me cayó, llamé a todos lados donde había estado y no la pude encontrar. Así que, pues bien, se me dio mucha pena aquello. Mírala, mira, qué pesada de hacer. Oye, chiquillos, vamos a saludar a toda la Guadalupe que ustedes conozcan por ahí. Yo, mira, bien, hoy día sí, viste, miren, y podemos decir que le pasa a Lupita, no sé qué tiene esa niña, no sé, y qué es lo que quiere, bailar. Mambo, oye, oh, muy bueno. Me gusta esta canción, ¿esta es de Pachuco? ¿La está cantando Pachuco? Sí, sí. Sí. Uy, 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 uy. Mambo, 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 mambo. Y para que celebremos con un mambo, usted salude a Guadalupe en esta jornada. Mire, muy buena canción. Y usted la pone en su celular y se la lleva. Y en vez de cantarle Estas Son las Mañanitas, le canta esta canción de Pachuco y la Cubaracán. Bueno, no, a mí me encantaría, la encontraría, pero lo más divertido es con globos, como Canitro. Uy, 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 uy. ¡Ay! Y llegó Pachuco. Bueno, ¿usted tiene alguna Guadalupe? Yo, a ver, tengo una Lupita, pero a ver.
una señora Lupe que vive cerca de mi casa, pero no sé cómo se llama realmente. El tema es que empecemos a preguntar los apellidos, ¿ah? ¿Eh? A uno se le va. Miriam, ¿usted conoce alguna que le pasa, sí, a Lupita? Sí, conozco a una Guadalupe. ¿A quién? Guadalupe Bornan, ¿ya? Una chica que es una productora de cine. La señora de Silvio Cayosi. Ella fue gran amiga mía de muchos miles de años de la época universitaria. Y lo único que me gustaría agregar es que Nuestra Señora de Guadalupe es la patrona de México, entre otros países, ¿no? Nosotros además la tenemos aquí en el estudio, porque además se le supone como patrona de las comunicaciones, ¿o sí, no, Evesita? Sí, y patrona de las Américas. Exacto. Le han dado muchos títulos, patrona de las Américas, emperatriz, sí, de las Américas, sí, madre de las Américas, sí. Eso. Sí, oye, y fíjate que incluso se han hecho series, uno puede, tiene un montón de información que puede ir capturando por ahí y que son historias muy bonitas, muy, muy lindas. Así que tal cual ustedes también están observando una parte del estudio que ustedes, sí, regularmente no la ven, pero aquí está acompañándonos todos los días Nuestra Señora de Guadalupe, para que vean ustedes. Así que, bueno, usted ahí en dirección, ¿tiene también alguna Guadalupe para saludar? ¿Habrá alguna en dirección? ¿Conocen alguna Guadalupe? ¿No? Parece que no. 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 Pero por si acaso no. Usted en casa tiene alguna Guadalupe, alguna Lupita, ¿cierto? Salúdela, un abracito, un mensaje. Siempre nosotros estamos tratando de incentivar a que usted se acuerde de saludar en el Día del Santo, como se hacía antiguamente, que uno despertaba con las mañanitas, ¿o no? Uh-huh. ¿Cierto que sí? Así que hágalo. Vamos entonces, luego de haber comentado en relación al santoral del día, vamos a comentar en relación a las temperaturas con las cuales despertamos en esta mañana. Yo puedo decir que para este sector hacía bastante frío en la mañana. E incluso nosotros que estamos ubicados acá en la comuna de San Bernardo, si uno viene desde el sur en dirección al norte, ¿cierto? Puede ver que el Cerro Chena se encuentra cubierto en la cumbre. Fue sorprendente, me lo dije, irá a llover, niña, por Dios, porque de repente acá uno le dice, cuando está tapado el Chena va a llover. Ahora, ¿será verdad o no será verdad? No lo sé. Pero lo que sí les puedo contar es que estaba helado. Así que chiquillas y chiquillos, si ustedes van a salir a hacer algún trámite, van a ir a comprar regalos, tienen que ir a pagar alguna cuenta, no salga tan desabrigado, porque la verdad es que estaba bastante helado. Mire, para que vean que es cierto, vamos a mirar a través de las cámaras que están instaladas ahí en dirección a la Plaza de San Bernardo. Es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Mira, ahí va el caballero. Uy, caballero, mira, se le cortaron los pantalones. ¿Qué le pasó al caballero? Lo metió a la secadora, le quedaron cortitos. Pero bueno, vamos a ver ahora. ¿Viste? El caballero va hasta con bufanda caminando por ahí, la señora con chaleco. Ahí tenemos algunos amigos extranjeros que ellos deben ser los que más frío pasan, ¿ah? ¿Eh? Sí, tu palpita. Oye, les cuento algo, se me había olvidado decirles que el domingo fui al Paris Parade y se me acercaron unos haitianos. Y los haitianos me dijeron, Angelina, Angelina, Angelina. Y yo dije, ¿quién será? Perdón, le dije yo soy Angelina. Y me pidieron una foto, así que yo me creía toda una tonca. ¡Ah! Bueno, ahí estamos viendo que realmente se nota que está helado. Fíjate cómo se ve más oscurito el día de hoy. Yo, ustedes saben, estoy fascinada con este día. Este es mi día ideal. Así que este día va a ser especial para mí. Es un regalo de Dios, porque fíjate que yo adoro los días que están así como, no hace ni tanto frío, pero no hace calor, claramente. Vamos a ver cómo irá a estar esta jornada. Vamos a ver cómo estarán las temperaturas. 14 grados, nublado, que obviamente lo observamos nosotros a través de las pantallas, ¿cierto? Y dicen que la distancia se lo olvida. No. Bueno, dicen que hoy tendremos 24 graditos, que estará agradable con nubes y sol. No se nota muy presente, pero eso es lo que dicen acá.
para esta noche, 11 grados, áreas de nubosidad. Hoy día disfruten que no estará caluroso. Es un buen día para salir a hacer compras, ¿eh? Porque así usted no va a andar transpirando, los que les toca ir para allá, para el centro. No, fantástico. Buen día, chiquillas, ese es el dato que les doy. Salgan hoy a hacer sus compras porque no hace tanto calor. Ya que mañana nuevamente suben un poquitito las temperaturas, estará soleado y agradable. Pero ahí vemos ese sol que tiene casi que una carita feliz en su interior, 28 grados. Para mañana, por lo mismo, señora, aproveche esta jornada que está, pero espectacular. Ya pues, con eso ya quedamos listos y dispuestos para enfrentar una jornada de día martes, ¿cierto? Como debe ser. Miriam, querida, ¿qué novedades nos trae? Mira, varias. ¡Uy, oh, andas con mi collar! ¡Ah, la mentira, Oye, no, varias, mira. Encontramos varias cositas por ahí, muchas, muchas, así que me voy a ir súper rapidito. La primera que te voy a contar es una cosa súper genial con respecto de la medicina. Hay una nueva técnica genética que revierte enfermedades en ratones sin dañar su ADN. Eso es lo genial. La técnica de la edición genética ha revolucionado los laboratorios, pero con cierta frecuencia provoca efectos inciertos. Ahora los científicos han diseñado una nueva versión con la que han logrado revertir en ratones diabetes, distrofia muscular y enfermedad renal aguda. Esto está siendo estudiado en el Laboratorio de Expresión Genética de Salk Institute en California, Estados Unidos. Así que esta técnica va a permitir, obviamente, un súper mejor resultado porque no va a alterar los ADN. Entonces no vamos a tener aquellas secuelas que no se saben, no tienen muy, muy claro cuáles son precisamente, ¿no? Oye, miren, esa es una notición. Así que es un súper notición. Bueno. Yo creo que ojalá que lo puedan seguir, ¿cómo se llama? Investigando y profundizando, claro, el tema y para que tenga una pronta aplicación en los humanos. Esa es una muy buena noticia. Muy más buena. Contento estoy. Muy, muy buena. Y la próxima noticia que encontramos fue, mira, una cosa rara. Encuentran una nueva momia egipcia rodeada de 450 estatuillas y más de 100 misteriosos conos de arcilla. Yo creo que parece que en la antigüedad a la gente le gustaban los helados. Porque mira, esta momia no fue descubierta hace muy poco, ya tenía sus buenos años. Pero la gracia es que la empezaron a estudiar ahora recién y encontraron a esta momia que está en la tumba de Tutankamón. Y si usted sube un poquito y mostramos más abajo la siguiente fotito, va a ver los famosos conos estos. Eve, vas a tener que entrar en la página en realidad. Fíjate que esta tumba corresponde a los años 1540-1292 antes de Cristo. Ayer. O sea, ayer, ahí están los conos, ¿no es que son helados? O pueden ser cachitos. O esos cachitos, conos rellenos de manjar. Claro. Fíjate tú que tienen, ¿sí? Lo más increíble es que tienen una inscripción con dos nombres. ¿Eh? O sea, lo que se supone, suponemos que son dos nombres. Pero nadie ha podido entender por qué están ahí y cómo son, ni para qué servían, porque se han encontrado no solamente esta vez, sino que también en otras tumbas, en otras excavaciones. Pero no sabemos de qué se tratan, por qué, para qué servían. Porque decían, a lo mejor, como tienen unos nombres, a lo mejor eran para identificar personas, pero no es como lo más lógico, ¿no es cierto? A ver, claro, porque ahí tienen un tallado además. Como un escrito en la sí. Que sí, pues ese escrito es el nombre, es un son nombre. Dos nombres, ¿ya? Aparecen ahí. Pero es muy raro como identificar a una persona con un cono, ¿no? Era rarísimo, así que o les gustaban los helados o les gustaban los cachitos y existían ya de esa época. Oye, ¿no pero qué curioso? Eran rarísimos y todavía no se sabe para qué sirven. Oye, pero cada vez se están descubriendo más cosas que si uno le que uno ve que existen en la actualidad y hay imágenes y que eran del año de la pera. Sí, raro. Sí. Mucho más por saber. Bueno, acá yo te tengo otra cosita. ¿Qué más? Mira, esto dice
La noticia viene, el secreto de Noruega para tener a los tres multimillonarios más jóvenes del mundo. Mira, a ver. Fíjate tú que aparecen acá unas chicas que son lindas, preciosas además, de 21, 22 y 24 años son sus edades, y las tres son noruegas. Se trata de dos hombres, de dos mujeres y un hombre, los que encabezan la lista de los 20 multimillonarios más jóvenes, menores de 40 años, del mundo de la revista Forbes. Apareció, bueno, la primera, la que estamos viendo ahí, es Alexandra, no es nueva en la lista, ya en el 2016, con solo 19 añitos, también la estaba liderando. Pero en el caso de ella, no tiene mucha incógnita. La verdad es que heredó de su padre unas poquitas luquitas. En este momento tiene 1.200 millones de dólares. ¿No? Ah, nada. La nada. Un muchacho que aparece un poquito más abajo, vas a tener que entrar de nuevo en la noticia. Un muchacho también lindo, precioso que aparece ahí. Se llama Gustav Magnar y acumula 1.600 millones. Oye, es súper joven. Es súper jovencito, pues sí, son todos jovencitos. Y resulta que ¿por qué dice Noruega tiene los tres multimillonarios más jóvenes del planeta? Una, porque ellos son el sexto país más rico del mundo. Son solamente 5 millones de personas y se han ido heredando estas millonarieses, ¿no? Estas lucas se las han... Pero también han tenido la gracia estos muchachos de darle una vuelta de tuerca a sus empresas. Ahí aparece una de las chicas con su hermana y su padre, ¿no? La primera de las que vimos recién. La gracia entonces es que ellos le han ido dando, dice acá, no todo es petróleo, claro, ellos la gran fortuna la hacen por ese lado, pero además han sido capaces de reinventar el negocio, ¿no? ¡Ay, qué fantástico! Y son cabros jovencitos, o sea, lo encontré muy, muy, muy bueno. Así que ya saben, chiquillos, tienen que trabajar en sus cosas. Tienen que puro irse pa Noruega para ser millonarios. Y además acá nos entregan varias noticias, porque uno no sabe que Noruega es el sexto dentro del ranking, digamos. Fíjate tú. Si tú me hablas de Lucas, yo pensaría al tiro Dubái, no sé. Pero, sí, seguramente, debe estar dentro de los primeros, claro. Obviamente. Sí, claro, obviamente. Mira, ¿Usted le tiene miedo a las alturas? Terrible. ¿Sí? Sí, de hecho. Mira, ¿ustedes le tienen miedo a las alturas? No, miren, yo no podría, no. Me da cosa. De hecho, yo trabajaba en esta cuestión, en Fantasyland, yo trabajaba. ¿Ya? En un minuto me tocaba animar en la inauguración de este juego. ¿Te acuerdas que hacía así? ¡Fum! ¿Ya? Y yo dije, no me subí. Bueno, fíjate tú que yo te voy a mostrar una foto de 11, de los 11 trabajadores colgando a 240 metros de altura. ¿Y qué están la instantánea haciendo? Que desafió la muerte. No se ponen muy bien de acuerdo. Esta foto sí fue tomada hace ya unos años. Es una instantánea. No hay truco, no hay un... No es que estén ahí. La foto en realidad fue tomada en 1932. En lo que no se ponen de acuerdo es... ¿Por qué estaban ahí? ¿Quién las tomó? Estaban en su hora de colación. Ni dónde se tomó. Por una parte, al final llegaron a la conclusión de que se tomó cuando se estaba construyendo el Rockefeller Center. O sea, el 20 de septiembre. Durante el apogeo de la Gran Depresión. Oh, cáchate, mira las fotitos que hay ahí. Impactante, impresionante. Impresionante. Y la primera de ellas en que están todos sentaditos en una viga. Ahora, con las patitas colgando. ¿Cómo bajan de ahí? Corriéndose así del pompi y las manos. Puede ser, pero también puede ser que la grúa. ¡Qué susto! Que la grúa los dé vuelta, ¿no? Los va tirando de a uno. Por ejemplo, también puede ser. Oye, qué aterrador. Y ahora, y ojo que en la actualidad hay mucha gente que se dedica a tomarse estas fotos así extremas. Sí, y uno ve eso, bueno, que antiguamente se hacía, como con tal naturalidad. Bueno, tuvimos un ejemplo hace muy poquito, ¿no? De una persona que se dedica a hacer esto y se iba sacando una selfie y se mató porque se cayó de un piso número 60. Imagínate.
impresionante. Y se mató en directo porque se estaba grabando. ¡Oh, qué espantoso! No, bueno. ¿Hace poquititos días? Sí, hace unos poquitos días nomás. Así que, mira, ahí está la imagen que es del terror. Esa es la que yo te digo. Sí. Eso, lo peor de todo es que no tenemos a quién preguntarle. ¿Y cómo salieron de ahí? Bueno, y lo último que te quiero mostrar, si es que la encuentro, porque ahora se me perdió, es una noticia, es un videíto en realidad, muy entretenido, muy simpático, con la primera nevada que hubo. Ya te lo voy a mostrar. ¿Qué es eso? ¿Qué está saliendo? Ese es el video. Mira, un osito panda. Mira cómo se divierte con la primera nieve que cae en Washington. Ahora, hace poquitos días. ¡Uy, está fascinado! A mí me gusta jugar en la nieve. Y, no, y mira, él subió primero, sabe perfectamente que de ahí se puede tirar para abajo. Mira. ¡Lomita! ¡Mira, mira, mira, mira! Mira, a ver, ¿dónde juego ahora? Ahí voy, ahí voy, ahí va para abajo. Le gustó muchísimo, muchísimo la nieve que cayó. Él está felizcote. Bueno, qué lindo ahí ver ese osito panda disfrutando de la nieve. No, misma alegría tenemos por el osito polar que anda circulando ahí, que ya no le queda ni para, yo creo para que comer. Yo me da la sensación de que ese osito ya murió, porque estaba ya... Impactante la imagen. Sí, sí. Imagínense, yo que soy llorona, cómo me cayeron las lágrimas. A ver, era impactante que no tenía fuerza ni en sus patitas traseras. Pero bueno, no, luego de hablar de estos ositos que claramente nos enternecen a todos nosotros, nos vamos directamente con las efemérides. ¿Y quién parte en esta jornada, Miriam? Yo creo que parte tú nomás, fíjate. Ya, entonces vamos con la primera. Bueno, ya, po. Vamos con la primera efeméride. ¿Qué te cuesta, po? Esto sucedió en el año 2015. Con la presencia de delegaciones de 195 países, se cierra en París, Francia, la Cumbre del Clima, inaugurada el pasado 30 de noviembre con la asistencia de 150 jefes de Estado o de Gobierno, precisamente en el año más cálido desde que se toman registros de temperatura global. Ese día se llega a un acuerdo internacional para la reducción de los gases de efecto invernadero, incluidas las grandes potencias. Warmest years on record have occurred since the year 2000, and 2015 is on pace to be the warmest year of all. This is a turning point. This is the moment we finally determined we would save our... Yo les voy a contar que en 1971, aquí se les va a hacer agua a la boca a varios, muere Maurice McDonald, pionero del fast food estadounidense. Dick y Mac fueron dos hermanos de Manchester, New Hampshire, en Estados Unidos, que en 1940 crearon la empresa McDonald's en California. En 1961 vendieron la marca a Ray Kroc, quien estamos viéndolo ahí, un empresario de máquinas de batidos, quien lo reinauguró en abril del mismo año en Illinois, Estados Unidos. Los hermanos McDonald's se habían propuesto ser multimillonarios antes de cumplir los 50 años y lo lograron porque vendieron la empresa por 2,7 millones de dólares. Una empresa que hoy día debe costar unos 2,7 mil millones de dólares por solo el hecho de la venta de las franquicias, ¿no? Ah, claro. Ah, más que con eso. ¿A quién le gustan las hamburguesas? ¿Quién va a comprar unos combos a cada rato? Yo veo a alguien acá que se le hace agua a la boca. No, y allá también, yo no los veo, pero allá al otro lado está la sala de dirección. Al otro lado, allá también debe haber unos cuantos, se juntan por ahí, de repente se encierran a comer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Con ketchup. Oye, pero calladitos, ¿pero sabéis lo que hacen mal? No botan el paquete y uno los pilla en el basurero. Los pilla al tiro. Con el paquetito así, no, y apretadito. Entras a la sala de dirección... Y el olor los delata. Vamos con la siguiente efeméride, que sucedió en el año 1963.
Kenia se independiza del Reino Unido. El partido Kenya African National Union de Jomo Kenyatta será la fuerza política que forme el primer gobierno independiente. Y Kenyatta será el máximo dirigente del país, país africano, cuya capital es Nairobi. Productor tradicional de té y café, es también una potencia mundial en el deporte, dando los mejores atletas. Su lema es: trabajemos juntos. Des ingénieurs kényans qui arrivent sur le marché, qui produisent des tablettes, qui produisent toutes sortes de produits. En 1927 nace en Burlington, Estados Unidos, Robert Noyce. Científico que en 1958 será uno de los inventores del microchip o circuito integrado que revolucionará la industria electrónica, siendo este descubrimiento el origen del comienzo de una era de alta tecnología. Intel soon developed into one of the nation's biggest tech companies. This was partly because of Noyce's great leadership. Bob's intelligence and accomplishments are evident. But what made him such a likable person was... Nos vamos con la siguiente que sucedió en el año 1915. En la ciudad estadounidense de Hoboken, Nueva Jersey, nace Francis Albert Sinatra, cantante conocido mundialmente como Frank Sinatra y apodado La Voz. Dentro de la música popular del siglo XX, está considerado como una de sus figuras más importantes. En Hoboken, New Jersey, on December 12, 1915, Frank Sinatra dropped out of high school to pursue singing professionally. In 1940, he joined Tommy Dorsey. Y en 1901, en Terranova, Canadá, Guglielmo Marconi, físico italiano, recibe la primera transmisión de radio entre dos continentes, la señal que le envían desde Inglaterra, la letra M de Marconi en código Morse, dos rayas. Ha cruzado el Océano Atlántico desde el Reino Unido a unos 3.200 kilómetros de distancia. Con este logro consigue acallar a aquellos que argumentan que la curvatura de la Tierra limitará la transmisión. Este hecho será noticia destacada en los periódicos y en 1909 recibirá el Premio Nobel de Física. He built transmitting stations in the United States. 1914. En 1914, en España, se publica la primera edición compuesta por 63 capítulos de la narración lírica Platero y yo. El poeta español Juan Ramón Jiménez, pese a su éxito, Juan Ramón no queda satisfecho, por lo que en 1917 publicará la edición completa con 138 capítulos. Con el tiempo se convertirá en uno de los textos más leídos de la literatura universal y será la tercera obra más traducida a diferentes idiomas y lenguajes del mundo después de la Biblia y el Quijote. Poemas mágicos y dolientes, laberintos y Platero y yo. Allá en 1908 se aprecia un cambio en su poesía. Adicionales en el año 1920. La obra se publica por primera vez, su obra más reconocida. Maravillosa. Obviamente yo creo que más de alguno, todos nosotros hemos tenido que leer, aunque sea un pedacito, ¿no es cierto?, de Platero y yo. Así que, ¿qué le parece que estamos más atrasados que la...? Parece. ¿Sí? Parece, ¿no es cierto?, que sí, me parece. Oye, Eva, estoy muy enojada contigo, porque le dijiste a la Angie que ella estaba muy elegante y a mí nunca me has dicho eso. Así que mejor vámonos a comerciales antes que pelee contigo. Miriam, está muy elegante. Vamos y volvemos mientras se arregla esta situación. Vamos.